Hola amigas y amigos, el día de hoy les voy a mostrar cómo tejer a crochet o ganchillo estos bonitos monederos. ¿Les gustaría saber cómo tejerlos? Acompáñenme de principio a fin a ver este video. Vamos a ver con cuántos gramos están tejidos. Aquí está. Con solo 15 gramos, tú vas a poder tejer tu bonito monedero. ¿Qué te parece? Solo 15 gramos. Así es que anímate, amigas. Anímense, amigas y amigos, ahí en casita, que va a ser súper, súper fácil de tejerlos y con ellos vas a poder, pues, obtener ingresos para tu hogar. Así es que vamos a comenzar. Puedes tejerlos en esta ocasión con cualquier tipo de lana, ya sea de algodón, nylon o simplemente, como en esta ocasión, yo los he trabajado con estambre. Comenzamos. Y lo que vamos a necesitar es un botón, un marcador, nuestra aguja para lana o estambre que quepa por el orificio de tus botones, nuestras tijeras, un ganchillo de 3 milímetros y medio. En esta ocasión voy a utilizar este tipo de material. Es una lana del número 4. Y en caso de no tenerla, no te preocupes, te voy a dejar aquí en la caja de descripción los nombres de algunas marcas que puedes también utilizar. Recuerden que pueden utilizar cualquier material que tengan cerca de casa y lo más importante, que se ajuste a las necesidades de tu bolsillo. Vamos a comenzar. Voy a comenzar, voy a tejer mi primer punto, lo aseguro. 1, suavemente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cadenas. Ahora, por la parte de atrás vamos a ir tomando estos nuditos que nos quedan detrás de la cadena. Esos son los que vamos a trabajar. Paso esta primer cadenita y en la cadena que sigue, que es esta, por la parte de atrás de la cadena, hago un punto bajo y en ese punto voy a colocarle un marcador. Miren, este es el último punto o es el primer punto, ¿va? Voy a colocar el marcador sobre el punto que hice el punto bajo. Entonces, me voy a pasar aquí al siguiente y voy a tejer punto bajo. Llevo 2, 3, 4. Me voy a pasar al otro, entonces llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuamos. 9. 10. 11. 12. 13. Y en este último punto que tengo aquí, en él voy a tejer, en este caso, 3, 1. En el mismo espacio, 2. Y ahí mismo, en ese mismo espacio, 3. Entonces, aquí yo le voy a poner un marcador donde es nuestro primer punto de la esquina, ¿sí? 1, 2 y 3. Porque ahí vamos a colocarle los aumentos. Ahora me voy a pasar al punto que sigue y al mismo tiempo me llevo la hebra de inicio. Y voy a ir tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12 y miren, este que tengo aquí, voy a colocarle 2 en ese mismo espacio, 1 y 2 y cierro sobre el punto bajo. Aquí ya puedo retirar el marcador. Vamos a cerrar en nuestro primer punto bajo con un punto deslizado y este pedacito de lana ya lo puedo retirar. Ahora voy a continuar aquí en esta parte, hago una cadena, este es el punto, pero miren amigas y amigos, voy a regresarme un poquito para mostrarles, este es el último punto que tejí, este, le voy a colocar un marcador porque aquí cuando hacemos el punto deslizado que es este, a veces creen que este es un punto y solamente si sí es un punto pero de unión y ese no se cuenta, entonces este sería nuestro último punto que vamos a trabajar en la vuelta que sigue. Aquí hago una cadena, en ese mismo espacio tejo un punto bajo, entonces este sería el punto último punto que trabajé, el punto de unión, el punto de altura y el punto bajo que acabo de tejer. Voy a continuar tejiendo un punto bajo por cada espacio hasta llegar donde tengo el marcador, ¿va? Entonces continúo punto bajo y punto bajo. Y una vez llegado donde tengo el marcador, retiro, ahí voy a colocarle 1, 2, en el que sigue 2 puntos bajos para hacer el aumento y en el que sigue otros 2 puntos bajos. Y continúo tejiendo un punto bajo por cada espacio. Hasta llegar un punto antes del marcador. Aquí tengo el marcador, un punto antes, vamos a tejerle un aumento. En este que es nuestro último punto, vamos a tejer también un aumento. Y recuerden, este es el punto de unión, este es el punto de altura y este es el primer punto bajo que tejí. Entonces, aquí en este punto vamos a tejerle un punto bajo para que sean otro aumento más. Ya son 3 aquí y ahora sí podemos cerrar, ¿sí? Ahora vamos a colocarle un marcador en el último punto que tejí. Y cierro con un punto deslizado. Vamos a hacer una cadena. Así vamos a dejar nuestra base. Y del lado del revés, así es como luce, ¿sí? Entonces aquí voy a pasar y tejo un punto bajo. Voy a tomar este pedacito del punto, la mitad del punto, y hago un punto bajo. Paso un punto sin tejer y en el punto que sigue tejo
un punto bajo. Tomo la mitad del punto y hago punto bajo. Paso un punto sin tejer y en el que sigue tejo punto bajo, tomo la mitad del punto. A ver, voy a retomar este punto y tejo punto bajo. Paso punto sin tejer, punto bajo, tomo la mitad del punto y tejo punto bajo. Paso punto bajo, tomo la mitad del punto para tejer punto bajo. Paso punto y esto lo vamos a repetir hasta completar toda nuestra vuelta. Esto es un punto repetitivo. Vuelta tras vuelta vamos a repetir el mismo proceso. Les muestro cómo luce el punto. Es un punto que se me hace muy bonito. Se me hace muy fácil. Paso punto sin tejer y en el que sigue, punto bajo y punto bajo. Paso punto sin tejer y repito, acá, punto bajo y tomo el punto y hago punto bajo. Si se dan cuenta, aquí ya no hice aumentos. Fui tejiendo como se va presentando la técnica. Punto bajo, punto bajo. Paso y en el que sigue, punto bajo y punto bajo. Paso y en el que sigue, repito. Y ahora sí, vamos a continuar hasta el final. Paso, punto bajo, tomo solo la mitad, paso, punto bajo, ya vamos a terminar. Hago punto bajo arriba de él, paso, punto bajo. Paso punto sin tejer, que es el último punto que tejí. Paso punto sin tejer y me voy a ir aquí donde tengo el primer punto bajo y voy a hacer el cierre. Pero antes de hacer el cierre, voy a colocar el marcador en el último punto que tejí. Entonces miren, este es el último punto que tejí. Este, paso punto sin tejer, este es el punto de enlace, este es el punto de altura. Miren, el último punto que tejí, el punto de enlace, el punto de altura y sobre el punto bajo hacemos el punto deslizado. Y este es el último punto que tejemos y este es el punto de enlace. Hacemos una cadena que es la cadena de altura. Y ahí mismo donde hice el punto, tú puedes ponerle, por ejemplo, un marcador aquí donde está tu punto bajo, para que vayas ubicando dónde es donde tienes que hacer el cierre de la vuelta. En esta parte tomo la mitad del punto y continúo tejiendo, pero ya tengo el marcado donde voy a cerrar. Ahora me voy a pasar un punto sin tejer, que sería este, y en este espacio que se forma, ahí tejo el punto bajo, tomo la mitad y hago otro punto bajo. Paso un punto sin tejer, este, y en este espacio tejo punto bajo, tomo solo la mitad. A ver, voy a regresarme porque quedó este hilito sin tomar, ¿ok? Entonces, ahora sí. Punto bajo, tomo solo la mitad y punto bajo. Paso este punto sin tejer y en este espacio que se ve aquí, punto bajo y tomo solo la mitad del punto y tejo punto bajo. Nuevamente paso un punto sin tejer y sobre este espacio repito proceso.
paso punto sobre este espacio, punto bajo y punto bajo. Voy a completar toda mi vuelta. Aquí ya para finalizar mi vuelta, miren, paso punto sin tejer y en el punto que sigue tejo un punto bajo, tejo el siguiente punto, este punto lo paso sin tejer, ¿recuerdan? Y me voy a ir a donde está el marcador. Y sobre el marcador hacemos el punto del cierre, pero primero le coloco el marcador al último punto que tejí. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos, hago el cierre nuevamente, una cadena, un punto bajo, ahí coloco mi marcador en el punto bajo. Lo pueden colocar antes de cerrar el punto bajo, miren, ¿sí? Si ustedes lo prefieren. Y ya otra vez comienzo con el mismo proceso. Paso un punto en el que sigue, en los espacios es donde vamos a tejer el punto. Así es que paso, vuelvo a tomar la mitad de la cadena, cierro este punto, me paso al que sigue, punto bajo, cierro el punto, o más bien hago un punto bajo arriba, ¿verdad? Otra vez, punto bajo, tomo la mitad y hago otro punto bajo. Paso y en el punto que sigue, punto bajo y tomo la mitad de la cadena y vuelvo a repetir. Hasta completar toda mi vuelta. Aquí al final, mismo proceso, ya terminé. Paso este punto sin tejer, me voy hasta el punto que tiene el marcador. Y estos marcadores no los necesitamos, los he colocado solamente por si hay alguna amiga o amigo que sea nuevo y que en este caso necesite saber cómo hacerlo, ¿va? Así es que miren, aquí se alcanza a ver, aquí es donde yo cierro, tejo mi punto bajo, tejo el punto de inicio, aquí, después del punto bajo, paso punto sin tejer y sobre el espacio que me queda, punto bajo encima del punto bajo, paso un punto y repito. Voy a completar toda mi vuelta para que en casita puedan ver cómo es, cómo va quedando. Les muestro, aquí ya estoy por finalizar mi vuelta, paso un punto sin tejer y en el que sigue, punto bajo, tomo el punto, paso punto sin tejer, este es el punto de unión, esta es la cadena de altura y este es mi punto bajo. Cierro mi punto bajo, una cadena y comienzo. Voy a aventajar un poco y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento el avance que yo ya tengo. Si ahí en casita quieren saber cuánto es lo que mide en pulgadas, mide 3 pulgadas y media. Si quieren saber cuánto es lo que mide en centímetros, mide 9 centímetros para que en casita lo tomes en cuenta. El ancho que mide nuestro bolso, nuestro monedero, es de 9 centímetros. Sí, que serían igual. 3 pulgadas y media. Ahora ya tenemos un cuadrito aquí, ¿sí? Lo siguiente que vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer es levantar una cadena, me voy a pasar este punto sin tejer y en el punto que sigue voy a tejer un punto bajo. Voy a colocar un marcador aquí en esta parte. 1. Siguiente cadena o siguiente punto. A ver, voy a tomar bien el punto. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo me voy a pasar este punto sin tejer y en el punto que sigue voy a hacer el punto número 16. Así. Hago una cadena. Miren cómo me va a quedar aquí en esta parte. Voy a girar y voy a empezar a tejer este punto en punto bajo. El que sigue, punto bajo y punto bajo. Voy a continuar tejiendo hasta completar todos los puntos. Punto bajo, uno por cada espacio. Este es nuestro último punto a tejer. Ahora voy a retirar el marcador. Hago una cadena, giro, voy a pasar este punto sin tejer y en el punto que sigue tejo un punto bajo. Y voy a colocarle el marcador aquí. Y voy a continuar tejiendo un punto bajo por cada espacio hasta llegar antes de mi último punto. Un punto antes. Aquí tengo, este es un punto antes del último punto. Este punto lo voy a pasar sin tejer. Me paso al punto que sigue y tejo punto alto. Una cadena y voy a continuar tejiendo un punto. Ahí no voy a pasar, sino que tejo un punto bajo por cada espacio hasta completar toda mi vuelta. Una vez terminada mi vuelta, miren cómo va a quedar hasta este momento, ¿sí? Vamos a tejer una cadena y empiezo a tejer punto bajo. En esta vuelta no voy a hacer disminuciones. Vamos a tejer toda nuestra vuelta con un punto bajo por cada espacio. Punto bajo, hasta el final. Ya he llegado al último punto y tejemos punto bajo. Giro, si se dan cuenta, esta ya sería la segunda vuelta sin disminución. Voy a ir por la tercera vuelta sin disminución. Si van tres vueltitas seguidas, miren, un punto por cada punto. Hasta el final. Ahora, en esta siguiente vuelta, paso este punto sin tejer y en el punto que sigue tejo un punto bajo y coloco el marcador. Aquí ya estoy haciendo de nuevo la disminución. En el que sigue punto bajo y así voy a ir tejiendo un punto bajo por cada espacio hasta llegar antes del último punto. Aquí estoy antes del último punto, paso el punto sin tejer. Hasta ahorita, esta es vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hago una cadena, vuelta número 8, paso sin tejer y en el que sigue tejo un punto bajo y ahí podemos colocarle un marcador. Ahora me voy a pasar al punto que sigue y tejo punto bajo, hasta aquí.
Voy a pasarme este punto sin tejer y me voy a pasar al último punto para hacerle una disminución, una cadena. Y mire, cada quien le va a dejar, yo digo que hasta aquí ya es suficiente para que nosotros le hagamos en este caso ya la parte del ojal. Para la parte del ojal voy a hacer lo siguiente: voy a pasar este primer punto sin tejer y en el punto que sigue tejo 1, 2, 3. Aquí vamos a tener 1, 2, 3. Y aquí me quedarían estos dos. Hacemos dos cadenas, paso dos puntos sin tejer y en el que sigue tejo punto bajo. 1, 2, paso punto sin tejer. Y aquí hacemos el número 3. Así, ¿va? Y ahí ya tenemos el espacio para nuestro botón. Pasamos. Ya cabe perfectamente. Voy a hacer una cadena. Giro. Y en esta ocasión ya no voy a disminuir. Bueno, vamos a dejarle. Sí, vamos a disminuir una vez más. Punto bajo. Ahí voy a colocar el marcador. Me va a quedar un poquito más chiquita que la otra que tengo, pero de todos modos va a lucir bonita, van a ver. 2, aquí hacemos 2 puntos bajo sobre las cadenas y tejemos 1, paso este punto sin tejer y en el que sigue punto bajo. Así. Ahora hago una cadena. En este primer espacio tejo un punto bajo. El marcador morado es el que vamos a seguir, ¿ok? Para la terminación. Me paso al que sigue, punto bajo. Siguiente punto, punto bajo, punto bajo, punto bajo y retiro el marcador. Punto bajo. Me voy a pasar al espacio que sigue, este. Y tejo punto bajo. Espacio que sigue, punto bajo. Este espacio que sigue, punto bajo. Y así voy a ir tejiendo un punto bajo por cada espacio que se va presentando. Miren, me voy a pasar este que es una esquinita y en el que sigue punto bajo y punto bajo, ¿sí? Uno por cada espacio. Ya estoy tejiendo la parte del frente del monedero o de este bolsito. Uno por cada espacio. Ya he llegado a la esquina nuevamente, me paso este y en el que sigue, a ver, vamos a tejer. No, me paso a este último punto. No, es este. Pasamos este y en el que sigue tejo el punto bajo. Y así, mire, continuamos. Hasta llegar a donde tenemos nuestro marcador morado, ¿verdad? Que les había comentado que era el del inicio. Ahí cierro con un punto deslizado, me paso al siguiente punto, llevo la hebra hacia adelante y después hago una cadena para cerrar. Y este pedacito de lana pues lo vamos a perder más tarde. ¿Sí? Y miren ya cómo ha quedado nuestro borde. Y aquí en esta parte, miren, podemos ya colocar nuestro botón. ¿Qué les parece? Bueno, voy a colocarle el botoncito más o menos a esta dirección. A ver. Cuando yo pongo el botoncito, lo que hago es cerrar más o menos así. Cierro.
y luego le pongo ahí una marquita y ahí más o menos ya sabemos dónde es donde vamos a colocar el botón. ¿Sí? Y ya preparamos nuestra aguja y colocamos. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya cómo ha quedado el proyecto terminado. ¿Qué les parece cómo luce? Pues yo con esto me despido, como siempre, de verdad espero que haya sido de tu agrado. Si les gustó, apóyenme compartiendo en redes sociales, con sus familiares, con sus amigos, en sus grupos de Facebook. Y nos vemos en un próximo video. Y muchas, pero muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Ah, y en la parte de abajo, aquí en la cajita de descripción, les voy a dejar algunos enlaces de otros proyectos que he trabajado por si gustan ir a hacer más monederos bonitos. Bueno, aquí abajo les van a aparecer todos los datos que necesitan para ir a tejerlos junto conmigo.